ask myself, I'm probably out my mind. I can't give up, just give me some time. They said it's all in my head, I'm barely out of my bed. So why do I let these problems get to me? Take the good with the bad, in the moments I'm scared. I know that you're there, you help me find relief. But can you save me? Tell me what's the move tonight. All I want is you tonight. Tell me if the mood is right. Cause all I want is you tonight. There's a feeling that I'm used to. It's a good time when I'm with you. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me levanté a las 5 y media de la mañana para poder mostrarles un momento especial acá en Budapest, que es el amanecer desde el Bastión de los Pescadores. Vamos a ver si conseguimos llegar. Afortunadamente, moverse por Budapest es muy sencillo, gracias a un eficiente sistema de transporte que desde tempranas horas de la mañana presta servicio en la ciudad. Luego, mis chamos, tengo mucho sueño, pero debo decirles que el madrugón valió la pena porque este amanecer estuvo increíble. Miren, qué belleza de momento, de sitios, de todo. El famosísimo Bastión de los Pescadores fue construido entre 1901 y 1903 y fue hecho para ofrecer a los visitantes del Castillo de Budapest un sitio hermoso para disfrutar las vistas del Danubio. Definitivamente consiguieron este objetivo y hoy el Bastión de los Pescadores es una fantástica edificación donde se agolpan los turistas para disfrutar las increíbles vistas que ofrece de la ciudad. Tell me what's the move tonight. Cause all I want is you tonight. El acceso en las mañanas es gratuito y las preciosas vistas de la ciudad desde allí justifican levantarse bien temprano para admirar el sol salir en el horizonte. Cause all I want is you tonight. Oigan, intenten perderse por las calles de lo que es el barrio del castillo, porque esta es la zona más antigua, como les dije antes, de acá, de Budapest, y está muy, muy linda. El antiguo barrio del castillo o barrio de la fortaleza es uno de los lugares más bonitos para conocer en Budapest. Aunque la iglesia de Matías, el bastión de los pescadores y el castillo en sí mismo sean los protagonistas, vale la pena recorrer este pintoresco rincón. Cuatro calles longitudinales conforman este pequeño barrio lleno de preciosas casas de diversas épocas. Varias casas barrocas llenan la calle Uri Uchka, mientras que es el estilo gótico el que predomina en la cercana Orsagash Uchka. También acá se encuentran edificios monumentales como el antiguo parlamento y preciosas iglesias. Y mis chamos, ahora sí llegamos al Café New York, que dicen que es el más bonito del mundo. Vamos a ver si es verdad lo que dicen. Pues ya estamos dentro y debo decirles que sí que es precioso el lugar, la decoración está increíble y los precios están bien, bien caros. Creo que es la comida más cara que voy a pagar aquí en Budapest.
Bueno, mi chamo, me pedí unos panqueques americanos y mi hermana unos huevos benedictinos que se ven muy buenos, aunque se ve pequeña la comida, pero bueno, es un desayuno, tampoco tenemos que comer tanto, ¿no? Bueno, la verdad sí que me gustó, está rico. Estaba bastante rico lo que me comí, además que el sitio donde estamos comiendo está espectacular. Oigan, algo que me ha parecido muy bonito en Budapest es que en todos lados hay puestitos de flores. Me imagino que la gente compra muchas flores aquí y están todos súper, súper lindos porque hay rosas de unos colores espectaculares, hasta escarchadas hay. Bueno, mis chamos, Budapest es una ciudad que está construida sobre aguas termales, así que hay muchísimos baños termales acá en la ciudad. Y hoy vamos a visitar los más conocidos, que son unos baños históricos llamados Széchenyi. Igual se los escribo por allí porque estoy casi seguro que no se pronuncia así. Y vamos a ver qué hago porque se me quedó el traje de baño en Barcelona, a ver si encuentro dónde comprar uno. Miren, a la final había tienda aquí y venden trajes de baños y me compré este mismo. Miren, mis chamos, ahora sí estamos dentro de los famosísimos baños Széchenyi, que son unos baños históricos de acá de Budapest. Están preciosos. Lamentablemente ahorita la piscina de nadar está cerrada y bueno, no pensaba nadar mucho. Vamos a probar estas aguas termales a ver qué tal están, porque el sitio está precioso y bueno, hoy no está haciendo tanto frío. Por cierto, hay varios tipos de entradas, pueden comprarla con locker nada más y un vestidor compartido, que bueno, es la más económica y fue la que pagué. También pueden pagar por una cabina privada, pero es bastante más costosa y hay mucho, mucho tratamiento de spa, que la verdad es que en este son un poco más costosos que en los otros, porque la verdad es que este es el más conocido de acá de Budapest. Bueno, mi chamo, ahora sí voy al agua. Las tomas se van a mover un poquito porque la verdad es que el estabilizador no lo puedo meter al agua, pero la cámara sí, afortunadamente. Y nada, vamos a probar esto, pero no caerme como mi hermana. Mira, aquí como que surgen las aguas termales y mira, se te vuelve. Oigan, hay aquí como dos círculos concéntricos donde el agua tiene corriente y te va llevando y ahí hay. ¡Saluda, Karina! Oigan, muy sabrosa el agua, pero cuando sales está haciendo un frío muy, muy feo. Pero es que estamos en octubre, pero igual estando mojado afuera, inmediatamente te pega un frío terrible. Vamos a ver las piscinas del otro lado, a ver qué tal están. Miren, ya descubrimos que las otras piscinas son de mayor temperatura. Estas están a 38 grados, así que vamos a probar a ver qué tal está el agua acá. Estoy a contraluz y casi no me veo. Esta sí está bien caliente, ¿eh? Y también contamos con termas interiores que están bien bonitas también. Una tercera parte de todos los manantiales termales de Hungría se encuentran en Budapest. Más de 100 aguas termales con temperaturas de entre 28 y 72 grados pueden encontrarse en esta ciudad. Los baños Széchenyi son los más grandes de Hungría y fueron inaugurados en 1881.
Oiga, mis chamos, tenemos que almorzar rapidito porque nos toca la obra en la ópera pronto. Así que paramos en un restaurante que está cerca de la ópera, que se llama Tapagria. Es español, sin embargo, hay algunas cositas húngaras que pedí para que podamos probarla, porque no he encontrado platos húngaros en casi ningún lado de los que he entrado. No sé, me ha costado un montón encontrarlo. El sitio está muy a gusto, está muy bonito. Vamos a ver qué tal está la comida. Bueno, mis chamos, ya llegó la comida. Es un montón de cosas porque el restaurante sirve estampas. Entonces pedimos unas croquetas, pedimos empanaditas, pedimos queso fundido y pedimos choricitos al vino. Y también pedimos una sopa de goulash, que es el plato típico de acá de Hungría, aunque hay varias formas de prepararlo. Algunas es más líquida, como este, que es una sopa. También lo pueden hacer más espesito, como si fuera un guiso. Y según mi hermana, está bueno y vamos a comer. Oiga, okay, como todavía nos queda un poquito de tiempo antes del tour, nos pedimos postre y yo me pedí un brownie de naranja que se ve que está espectacular. Además, huele divino. Ojalá pudiera mostrarles el olor de eso. Está espectacular. Vamos a probarlo. Mírame esto. Uy, espera. Buen provecho. Está muy rico, ¿eh? Y ahora sí, mis chamos, vamos a visitar la Ópera de Budapest, que es el Teatro Nacional Húngaro, y que vamos a hacerlo afortunadamente en un tour en español. La ópera solo se puede conocer en una visita guiada, que está muy informativa, y aunque es cortita, está espectacular, porque además termina con una gran sorpresa. Oigan, la verdad es que me encantó el edificio de la ópera. Está espectacular, los salones, los techos, las escaleras, todo está precioso. Y es que esta era una ópera diseñada precisamente para que la visitara un emperador. Así que imagínense los detalles. El edificio de la Ópera de Budapest fue construido a mediados del siglo XIX y fue diseñada por el mismo arquitecto que diseñó lo que fue la Catedral de San Esteban de acá de Budapest. Es bellísima por dentro y se visitan varios salones. El primero es el Salón Real, que es por donde entraba el emperador, y que tiene una escalera preciosa donde al fondo tiene un precioso espejo traído desde Bélgica, que era precisamente para que el emperador no tuviera que voltear para ver la decoración, sino que él solo viera en el espejo reflejado todo. La escalera principal es espectacular, es como una escalera doble y tiene unos techos pintados y unas lámparas que están preciosas. También está el palco real, que era únicamente usado por el rey por sus invitados. Nadie podía entrar si no estaba el rey presente, y hoy en día solamente lo utilizan o el presidente o el primer ministro y sus invitados. Nadie más puede entrar a ese palco. El auditorio es increíble, tiene capacidad para más de 1000 personas y los techos están pintados de una manera espectacular. Hay una lámpara gigante, que para cambiar las bombillas tienen que bajarla, así que rara vez lo hacen. Definitivamente la visita estuvo preciosa y creo que es uno de los imperdibles de acá de Budapest. Y la visita termina nada más y nada menos que con 4 canciones de ópera interpretadas por miembros de lo que es la compañía de acá. Thank you.
una cosita que venden en todas partes aquí que se llama curto culash, que es hecho como de harina de trigo, miren eso, y huele delicioso, así que vamos a probarlo, aunque es bastante grande esto. Oigan, la verdad está muy rico, sabe como a cinnamon roll. Miren, mi chamo, este edificio que está detrás de mí es uno de los más conocidos de acá de la avenida András, así que no sé si les dije, pero es patrimonio de la humanidad. Y este edificio es la Casa del Terror, que es un museo donde se narran todas las atrocidades que ocurrieron aquí en Budapest y en Hungría durante el periodo comunista. Miren, mi chamo, este es el último icono que vamos a conocer acá en Budapest, que es el Monumento del Milenio en la Plaza de los Héroes. Un monumento que está precioso, sobre todo en la tarde cuando la luz del sol le da de frente. En el Monumento de los Héroes, un precioso grupo escultórico conmemora la conquista de la patria por parte de los magiares, con una enorme columna de 36 metros de altura sobre la que se posa el Arcángel Gabriel con la corona de San Esteban, y debajo de la que se encuentran las estatuas de los 8 jefes tribales que conquistaron Hungría. Detrás se encuentran los reyes y héroes de Hungría. Cerca del monumento se encuentra el Parque Városliget, con preciosos jardines, lagos y dos imponentes castillos que, aunque sean recientes, transportan a la Edad Media. De esta manera acaba mi viaje por Budapest y por Hungría. Espero que les haya gustado este bello lugar. Coméntenme qué les pareció y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, mis chamos!